Hablándoles a unos jóvenes amantes del cine que acaban de realizar un trabajo. Habla de la repercusión social del cáncer infantil y para ello han contado además con un testimonio muy especial. Con ellos está Jennifer esta tarde. Hola, Jennifer. Hola, Alba. Pues así es, como tú bien decías, con un testimonio muy especial, el de una de las compañeras, una que justamente falta hoy aquí, porque en total el grupo lo componen 7 alumnos, ¿verdad, Javier? Hola, muy buenas. Sí, 7 alumnos. Y fue gracias a ese testimonio de vuestra compañera y amiga Sonia Zúñiga, que había padecido cáncer. Sí, fue sobre todo a través de ella cuando nos surgió la idea de comentar el cáncer. Sobre todo también participó mucho ella cuando estaba totalmente dispuesta a contar su historia y la de los demás. Porque ella tuvo cáncer de pequeña, con 4 añitos, leucemia, ¿verdad? Sí, leucemia a los 4 años. Y así es como empieza este proyecto, este botón, que se llama así este documental. Sí, sobre todo ella fue, digamos, la llave que nos abrió las puertas a Spanoa y del hospital. Y ¿los dos sitios donde habéis grabado? Sí, los dos sitios donde hemos podido grabar a las familias y a los afectados. Estamos viendo ahora mismo imágenes de ese documental. Tenemos por aquí a Marta, que es otra de las compañeras. Ustedes están leyendo en casa los rótulos de los chicos que tenemos hoy aquí. Marta, por ejemplo, es la encargada del spot, pero aquí todos habéis tenido que hacer un poco de todo. Incluso ha sido operadora de cámara y también directora de fotografía, podríamos decir. Sí, digamos que al principio cada uno asignamos a cada uno una tarea, pero luego a medida que íbamos haciendo el corto y el spot, bueno, el documental, pues uno daba ideas, aportaba ideas, otro se encargaba de otra cosa porque uno se estaba encargando de otra. Entonces, digamos, un equipo. Pues hacíamos de todo. O sea, lo importante era eso, ¿no? No encasillar a la gente y así uno se da cuenta también de lo difícil que es la tarea del otro. Exacto, exacto, sí, mucho. ¿Te habías puesto alguna vez a los mandos, cogiendo una cámara, no sé si similar a la que lleva nuestro compañero Alberto? Como esa cámara no, pero había tenido alguna pequeñita, pero la verdad es que había cogido la de fotografía y la cámara de vídeo no, y sí que aprendí bastante. Esa es la idea, ¿no? También, sí, sobre todo. Aprender. Bueno, y tenemos por aquí a Fernando, que también, como decíamos, rótulo de director, pero aquí todos habéis aportado vuestro granito de arena, todos habéis sido un poco directores, porque sois los amos y los dueños de este proyecto tan vuestro y ahora tan de todos. Bueno, pues nosotros nos hemos repartido el trabajo, pero al fin y al cabo, tal y como tú dices, al final hemos hecho todos... Un poquito de todo, ¿no? Sí. Me gustaría saber una cosa, acercaros también los demás. Hablábamos del testimonio de vuestra compañera, pero cuando llegáis a la planta de oncología del Miguel Servet, me imagino que allí los primeros contactos con los papás, o no sé si con los propios niños... ¿Cómo fue? Porque estamos hablando de testimonios que son reales, que están a día de hoy, que tal vez desde fuera no sé cómo se ve y cuando uno empieza a trabajar y hablar sobre el cáncer infantil cambia un poco. Pues al principio fue un poco duro, pero luego ves con la naturalidad que hablan todos y ves como si fuera algo normal del día a día. Y sobre todo, ¿queréis transmitir tal vez eso, esperanza? La positividad, ante todo positividad. No vamos a mentir de que es todo una felicidad, pero un poco de positividad. ¿Por qué le han llamado botón, Jennifer? En el tema del cáncer. Pues mira, Alba, le han llamado botón, además nos lo va a contestar la directora de este taller de cine. Directora que no hacedora de este documental ni de este spot, ¿verdad? Porque hay que dejarles a ellos que sean libres y que sean ellos los que curren. Ese es el principio que tiene este taller de cine del Grande Gobián. En ningún momento se hace el trabajo por ellos. No editamos, no producimos, no grabamos, ellos manejan la cámara y ellos tienen que ser pues los responsables de sus errores y de sus aciertos. Me preguntaba Alba que por qué se llama botón. Pues porque los chicos cuando reciben quimioterapia necesitan un reservorio donde poder acceder a la medicación con más facilidad, y entonces lo tienen bajo la piel, y como Sonia tenía el concepto de botón muy claro, pues quiso ponerle ese título al documental. Porque además hoy estamos aquí solo 4 personas, están aquí solo 4 personas de este proyecto, pero en total empezasteis muchos más, al final 7 junto con Teresa, y yo creo que es algo que sale de todos y para todos, además seleccionado en el Festival de Cine Más Joven de Valencia. Sí, bueno, ¿qué más? Nada más, yo creo que sabes lo que queda deciros, que enhorabuena a todos, que muchísimas gracias por contarnos esta historia y que muchísima suerte en ese festival y en todos los premios a los que optéis. Pues sí, ojalá se llenen de premios, les damos la enhorabuena por ese gran trabajo que han hecho siendo bien jóvenes. Gracias, Jennifer.